Andrés Izarra, exministro chavista, lanzó dura advertencia a Colombia tras el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Izarra hizo un llamado a la comunidad internacional, especialmente a Colombia, Brasil y México, para tomar medidas urgentes contra el régimen a propósito de las elecciones electorales del domingo 28 de julio en ese país. El exministro de Venezuela Andrés Izarra, en entrevista con Blue Radio, habló sobre la difícil situación que vive el país vecino luego de las elecciones presidenciales que, hasta ahora, mantienen al régimen del dictador Nicolás Maduro. Se ha evidenciado la represión y la violación de derechos humanos que sufren los ciudadanos que protestan por las irregularidades en la presentación de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El exfuncionario lanzó una dura advertencia, ya que, según él, la consolidación de este régimen no solo afecta a Venezuela, sino que también representa una problemática para Colombia y otros países. Si dejamos que esto se consolide, todos se fregaron. No solamente por la migración que les va a llegar, que ya ha causado bastante presión social, sino por el precedente político que eso siembra, dijo el exministro. Izarra siente preocupación porque el modelo de represión y control de la dictadura de Maduro podría servir de inspiración para otros líderes de la región y así poner en riesgo la estabilidad democrática de Latinoamérica. Además, subrayó el caso de una menor de 13 años que acusaron de terrorismo en Mérida. Ya van más de 1.200 detenidos. Ha habido una razia de una violencia inusual, inaudita contra los sectores populares. Más de 70 niños han sido judicializados, agregó. Yo creo que desde el golpe de Estado de Pinochet, Augusto, no hemos tenido en la región una represión tan brutal como la que vemos de parte del gobierno de Nicolás Maduro, por un pueblo que exige algo muy sencillo, que es muestren las actas, añadió el exministro. En el diálogo con el medio mencionado, Izarra afirmó que la represión no tiene una distinción entre los chavistas y los opositores, pues a quien están persiguiendo es al chavismo, al pueblo popular. A los que están reprimiendo es a la gente que Chávez empoderó durante su gestión. El emperador, el rey Nicolás, está desnudo, no tiene apoyo popular en Venezuela. La polarización ahorita es todo contra Maduro, resaltó el exfuncionario. Izarra explicó que el actual ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, es la figura clave detrás del poder de Nicolás Maduro, pues es el que tiene el control sobre las fuerzas militares y por ende sobre todo el país. El verdadero jefe en Venezuela es Vladimir Padrino, porque Maduro ha puesto todo en sus manos. Él sabe quién ganó. Quien habilita el golpe de Estado es Vladimir Padrino, comentó. El exministro hizo un llamado especialmente a Colombia, Brasil, México y toda la comunidad internacional para que tomen medidas inmediatas contra el régimen de Nicolás Maduro. Pedimos ante la urgencia, ante la evolución tan rápida de los eventos, que al menos le tracen una línea roja. Maduro está bien, compadre, te reconocemos, vamos a dialogar, pero usted sabe que usted no puede reprimir y meter presas a 1.200 personas, matar a 20, judicializar a niños, concluyó. La situación es tan sensible en el país vecino que Maduro amenazó con construir dos centros penitenciarios de máxima seguridad en donde estarán recluidos las personas que fueron capturadas en las protestas en las ciudades del país. He decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no haber perdón y contemplación, en el marco de la Constitución y las leyes. Y hacer una apuesta para ver si esas cárceles logran la reeducación y convertir en granjas productivas, que lleguen a producir y a trabajar. Hay muchos caminos que hacer, indicó Nicolás Maduro. La propuesta desató la furia de políticos colombianos que llegaron a compararla con los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, en donde murieron millones de personas.